Buenos días, ¿cómo están, guys? Look, ya nos levantamos, my baby ya se cambió, yo ya estoy cambiada. This is my outfit for today. Tal vez a lo mejor más en la tarde me voy a usar el vest, este que está aquí, pero nomás dependiendo. Ahorita vamos a ir a la Walmart a comprar unas cosas porque ocupamos algo para limpiar, ¿cómo te les diré? Un trash can para el baño, para poner las cosas. So yeah, guys, pero nos estamos acomodando por aquí. Apenas llevamos que es miércoles, so todavía nos queda hasta la siguiente semana del otro viernes, así es que todavía nos cuelga, así es que vamos a ponernos cómodos por otros días más. Y bueno, por ahí los vamos a estar ahí manteniendo informados, mostrándoles aquí ahí, no mucho, poco a poco, para yo también disfrutar de la familia y no estar muy pendiente de la cámara. Pero sí, para que ustedes tengan un poquito de qué hicimos, en dónde andábamos y todo el show, ¿ok? Así es que espero que por aquí les guste también mi makeup el día de today, guys. Por ahí andamos en la oscuridad. Y esto ya andaba un poquito diferente a como vieron el día de today. Estoy tratando de hacérmelo diferente every day. Hoy me hice la ceja más gruesa porque aquí una partecita donde me puse el tattoo no me agarró. So me las tuve que pintar un poquito más gruesitas, que no se espanten. Pero como traigo el pelo negro, como que se da, you know? But anyway, este es mi outfit for today and mi look for today. Así es que espero les guste. And yeah. Así es que mi bebé también está ya ready to go. Anda la JD. Ya, eso es su fe. Ok, ya nos vamos porque si no nos vamos a hacer tarde. Alright, guys, we're going to Walmart. Alright, guys, tenemos que entrar así. Oh shit, what? You hush me, the Walmart is so different. $200. And look. Come on, let's go. Hold on. Just look for your stuff. Look for your fruits and stuff. Oh, vamos a buscar el trash can. Ahora venimos a la Walmart, ¿verdad? Que andamos buscando nuestras cositas. Para... Porque ya tienen ciertas cosas que quieren y ellos también van a agarrar su carrito para buscar sus cosas que ellos quieren. Y ya, irnos a la casa. Just for us. Ok, guys, sí, acá andamos todavía. Ya agarramos unas buenas de cosas. Pero aquí tan diferente que está la Walmart. Ahí viene Marisol. Alright, guys, ya encontramos unas buenas cosas. So ya llevamos el carrito lleno. Acá están todos en la Walmart. I'm like, okay. Too much thingy. Alright, guys, so this is el taco stand ahorita donde vamos a comer. Right here. Ya es noche, ya son casi las 10, pero aquí vamos a cenar ahorita. So, vamos a ver qué tacos son. Bueno, no voy a grabar mucho porque después se ponen incómodos. Ok, let's go. Alright, guys, estos son los banquitos. Oh my god, so cute. Ya, ponlo ahí. He's gonna sit right here beside me. Huh, on the side, right here. Probably not. Yeah, maybe. Alright, guys, so aquí vamos a estar. Así es, llegó la comidita. Look at this, so yummy. Ya todos están recibiendo aquí sus taquitos. Estos son los de lengua. Bien agarró del pastor. Sergio agarró también al pastor. And no sé qué más, pero ya. Everybody's ready to eat. Okay. Ya siguen dándole duro. Otra mañana más y en el mismo cuarto porque pues les grabo antes de bajar. Today es jueves. Hoy amaneció super lindo el día, está algo soleado, so me alacé mi pelo anoche y todo para que no estuviera batallando el día de today. But este es mi makeup, me puse mis contacts el día de today, so si me veo un poco gatucha es por esa razón. Y me puse my jeans, voy a llevar chanclas, mi belt and this sweater, así es que I think it's super cute. Y pues como les digo, me puse nomás como dos tileras o dos partes de pelo. Una aquí y otra como por acá abajo. So, I think se ve bien bonito. But anyway, chicos, see mi makeup el día de today. I love it. Se ve bien bonito. But every day estoy tratando de hacer como un little diferente glam para que no se vea igual. And, but yeah, así es que hoy vamos a ir a Mexico City, vamos a ir un poquito ahí más cerca como donde está el Estadio Azteca. Y por ahí vive su tío, así es que por ahí vamos a estar y pues por ahí lo voy a estar grabando, tomando un poquito de fotos. No, obvio voy a grabar todo porque sería mucho contenido y más aparte también pues estaría mucho con la cámara y quiero estar con la familia. Así es que ustedes entienden, yo sé que ustedes me entienden. Y pero igual quiero que ustedes vean y disfruten igual
a través de cámara lo que andamos haciendo, dónde vamos y cositas así. Así es que besitos, los quiero mucho y espero que nos sigan acompañando hasta el final de este video. Alright guys, ya aquí vamos otra vez de camino. Ya que viene Rodrigo, JD, Lilian, Babe. Y vamos a ir con el tío. Y así es que vamos a pasar rápido. Alright chicos, aquí se ganan todos sus bucks, todo su dinerito. Están limpiando la parabrisa porque están bien bad. Y también aquí hacen la pompa de gas para nosotros. So, yeah. Aquí estamos. Mientras disfrutando. Chicos, todavía no llegamos, pero ya estamos por aquí cerca. Como 45 minutes more. Creo que tiene más bonito que ella. Casi tiene nota más limpia. Estamos aquí en Mexico City. Ya estamos en el estado. Estamos en la ciudad. Pues se ve más limpio. Yeah, we're not gonna come out with this Jones will be short. This thing is still forever. Going. I'll be running forever. Okay. Two laps and I'll be done. Then you gotta make fun. Así que no tengo una idea por si. Look at that hotel. Look at the design on that hotel. Los corazones y todo. Para los enamorados. Para los enamorados. Ya que ahorita vamos a llegar con el tío Alejandro, con el que andamos allá en el rancho, chicas. Y ya, el que andaba dándome el tour de del bosque. Pues so much fun. Alright guys, miren todas las callecitas, like there's no parking space, está todo bien llenito, bien apretadito. Hoy vamos a buscar en dónde estacionarnos porque esto es la complicación. La gente aquí, chicos, se mete por todos lados, like no hay manera ni de cómo desviarse. Room over there. Alright chicos, so aquí es su mercadito de el tío Alejandro. So ahí está su mercadito. ¿Es este right here or the other one? This one? Mi tío es ese. Oh, okay, this one right here. Okay, ¿dónde está el puestito amarillo aquí? Bracito. Ahorita vamos a ver qué está haciendo. A ver si es cierto que está trabajando. Y anda ya el tío, ya que andamos en su puestecito. Kiddos here, get their fit today. Okay, Jane. Sí, Jane. Pregunta a mi hijo que dónde estabas trabajando, like where you work. All right, then we're gonna see where. He said in the corner somewhere. But this, it was here. Aquí era donde tenían el pollo before. You hear me? Huh? Aquí era donde tenían el pollo en esta area. So en esta área, so hace cuenta que estaba aquí la tiendita y aquí el pollo. All right, guys. Hasta arriba, ¿va? ¿Hasta arriba? ¿Hasta arriba? El miedo que dice. Yeah, come on. Come on. Okay, vamos a subir aquí las escaleras, chicos. Look at this. Hijo de su pinche madre. No, esta cosa da miedo, guys. Viene con que está atorado. Look at this. You think this is not scary? Holy smokes. Come on, baby. Y por acá está haciendo como un tipo de apartamento para rentar. Miren qué bonito. Este va a ser mi casa, no se crean. Antes de que todos entren. Tiene el baño. Tiene un cuarto. A little room. ¿Tiene closet? No closet. No closet.
Aquí no existen los closets, una puerta para afuera, otro cuarto, más un cuartito. Y la vela. So, está grande, está grande, ¿verdad? Está bonito. Está pretty, está frío. Y para acá, a ver qué. A ver qué. Ah, está como el balcón. Pues está padre. Let's see here. Be careful, chicas. Aquí está el balcón. De este lado. Sí. Y aquí se ve todo. No se me caiga mi pinche cámara. This is crazy. But it's cool, huh? Yeah. Really cool. I wouldn't mind living up here. Like, hola, ¿cómo estás? I'm gonna say a pinche chismosa because I mean it's literally right here. De ahorita abajo, me da unas tortas, por favor. Un café, sí. Sí, ahorita abajo, gracias. It's so funny. Okay. Pero sí se ve bien cool. Sí, ahorita paso por la torta. Hola, buenas tardes, Juan. Hola, hola, Panchita. Fuck, this is awesome. Okay, guys, estamos subiendo acá para mero arriba. What happened? ¿A quién? No, 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 las niñas. No, yo creo que están ahí abajo. Ay, no. Mira qué tal esta Madeline toda, la like, unit, ¿cómo está? El miedo. Oh my God, se ve so cool, ¿verdad? Get up on top here. You record me a little bit. Get on top. So you can record a little bit higher. Ya cerró la tienda para ir a hang out with us. Lo que no hace. And yeah, así es que super importante tenerle con nosotros. Suerte que andamos aquí, que aproveche. So, oh, and you're gonna have to wash your hands. Look at el perrote, el pitbull que tiene. Alright, guys, ya llegamos ahorita aquí. Vamos a otro lugar donde vamos a comer porque ya nos anda de hambre. Así es que ponemos todo super cute todavía. Por aquí vamos. Little playground. Okay, guys, aquí vamos a comer. Acá está la señora con sus tortillas. I think es como quesadillas, dicen. Aquí vamos a comer. Se da toda la fam. No alcanzaba la vela. No pesa nada. A ver, agáchala, ¿hasta dónde? No, no, agárrala tú. Ey, agárrala tú. ¿Tú le vas? Ya nos despedimos del tío, ya comimos, ya bebimos. ¿No se va a ir por otro? Sí, no, sí, no agarrar sí. Su chamarra o... So, ya, así es que ya nos vamos a casita porque al rato vamos a ir al tianguis o a la marqueta, como se dice. Yes, así es que, porque ayer ya no alcanzamos porque eran las 11, 11 y media y ya no alcanzamos a ir. So, hoy sí vamos a ir, así es que, porque allá no sé qué tantas cosas vayamos a ver. Así es que por allá, más al ratito por allá nos vemos, ¿ok? Ok. Guys, look at this traffic. Oh my God, no direction lights. No más se meten, es como que, ¿me vas a dejar pasar o qué? Police officer ahí nada más. Guys, I would be scared. Todos están aquí, ¿no? Vendiendo en media calle, valiendo de chetos, vendiendo chetos. Now, this is so much. Y no uno y dos, muchísimos. Because JD's like fighting them. Get her, Doki, get her, get her. Y la ataque según mordiendo, ¿no? Pero no la muerde. He's fine. You smack her, Doki. Smack her. Look, he's trying to get the pillow.
Here we get the fit. Y aquí las dos van really preparadas. Ay, te va a dar frío, mira. Sí, porque si no está bien frío, oh my god. Ahorita, hoy sí está más frío todavía que ayer. Nada. Vamos a la caminada. La caminata. ¡Hola! Pastores de mí, pastores de mí. Allá, niño. Y me la sé ya. Ah, no, no. Ya se oscureció. Bye. Hola chicos, estamos esperando un Uber. Ya hablaron por nosotros para que llegamos. Para que llegue uno por nosotros, porque son tres, porque son carritos pequeños. Así que aquí estamos esperando en la esquina con las niñas sin ropa, ¿no? Pero nosotros sí traemos un chingo de ropa, ¿verdad? Así es que no estamos necesitados de esa forma. Oh my god. Pero ahora chicos, así es que vamos a ver dónde los llevamos al ratito, ¿ok? Vamos como el Fast and the Furious. La Fast and the Furious? No. No, ching, bien, no la has visto. Oh, girls, I found me some jackets. Miren esto. Miren qué bonitas chamarras. Did you see that, JD? All the jackets. Damn, tienen bonitas jackets. Look at all these pants. Huh? Because everything's like this all the time. Checadora. Oh, look at this. Uh-huh. Mis bolsas Gucci here. Bolsitas. Amiga, pigmento para la ceja bonita. No, gracias. This. All kinds of stuff. I like these too. These are cute. Big ones? Yeah, I like the big ones. One after like to take. They're cute. ¿Qué tiene? Guayaba. Arroz con leche. Galleta. Oh my god. Pero mira, te voy a dar galleta. Más Ya, ya lo probamos. Están buenas. Yeah. Look at that. Unas tortas. Oh my god. Look at that. Buenísimas. Por eso que parece la vida. ¿Quién agarró? Tranquila, tranquila. Ay, se ve muy buena, ¿verdad? Alright guys, look at these big ass pizzas. Boy. And then vamos a agarrar un poquito de pan para mañana, para el cafecito, para la noche. Yo no había agarrado nada porque realmente es like muchísima gente y tanto, como que es too much going on y es mucha gente. No, pero aquí Marisol comienza sus chicken wings. Ay, bueno, chicas, son bien buenas, pero ay, no creo mucho frito ahorita. Y luego el chile, ay, no me hace daño. Ya de por sí ya me duele el estómago de tanto chile. Tanto ver, en serio. Mira todos los globos, ay, qué románticos. ¿Dónde está el novio para que me regale un globo? Ay. Sí, bueno. Que esos perros no van a pasar nada por pendejos, ¿eh? No se quieren morir. Ok, ya. Ya, pásale. Gracias. Alright guys, so aquí la señora está ayudándonos para conseguir taxi para todas las personas que están llegando. Ella está llamándoles a todos los taxis o Uber, se comunica con los que, you know, tienen su ruta, no sé. Pero anyway, la cosa es que ella tiene su people, you know, tiene su gente. So aquí estamos esperando y un chingo de gente, like, oh my god. Okay, de todo lo que compré en la marqueta, fueron mis toallitas de Lysol. Vamos a ir, las ocupo porque necesito limpiar la taza del baño, ustedes saben. Y ya será otro día que tal vez a lo mejor vayamos a ver otro día, si tal vez nos animemos. Pero es que lo que pasa es que como llevamos a los niños, había mucha gente y también teníamos que cuidar nuestras bolsas y todo eso. Era un show y teníamos que estar esperando que nos van a perder y nos quedamos todos más o menos juntos por el hecho de que teníamos que buscar después taxi o Uber. Y ahorita, al principio, buscamos Uber y un taxi, I think. O dos Ubers. Sí, dos Ubers y un taxi. Y ahorita de regreso agarramos todos un taxi. Así es que estamos esperando la última. Éramos tres carritos. Así es que, oh my god, pero manejan, guys. Así como el pinche Fast and the Furious. Así se siente. Pero
Llegó uno bien pinche rápido a su destino. Luego, oh my god, con pinche miedo y todo. Yo creo que por eso ando todo estresada la chingada. Porque ando con que con esto aquí, like. Me duele aquí todo mi pescozote. ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron? Marisol. Marisol. ¿Otra? Ya. Estamos esperando una perdida. Alright, chicos, los dejo un ratito. Déjenme, ahorita voy a poner ya cómoda porque ya estoy ya cansada y ya, los tres.